Creo que ambas, la OTAN y la UE, sufrirán mucho si esta guerra realmente se pierde. Y creo que es solo cuestión de meses para que esta guerra se pierda. Entonces, la OTAN habrá perdido otra guerra, aunque todavía piensa que es la mayor alianza militar del mundo. Y por supuesto, también la UE, UE porque tendremos que pagar los fondos. Así que el vicepresidente de Trump acaba de decir que Alemania tal vez se olvidó de Austria. También tienen que pagar, deben pagar por Ucrania. Son cientos de miles de millones que se nos vienen encima. Cientos de miles de millones, quiero decir. Es una locura total. Una paz sería increíblemente costosa. Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un video hecho por mi amigo y colega Fritz Edlinger, que está en Austria, en Viena, y dirige allí la revista International, international.or.at, en la que se publican siempre artículos maravillosos orientados a la paz y la desescalada. Fritz habló con Michael von der Schulenburg, quien recientemente fue elegido para el Parlamento de la UEP por la alianza de Sarah Wagenknecht, es decir, en Alemania, y ahora hace política de izquierda en el Parlamento de la UE o representa a la izquierda. Michael von der Schulenburg ha trabajado durante muchos, muchos años en desescalada y construcción de paz, y es en general una persona con mucho conocimiento sobre conflictos y su escalada. Y en este video habla sobre el papel de la UE en Ucrania. Disfruten. Buen día, estimadas espectadoras y oyentes del canal de YouTube de la revista International. Aquí habla nuevamente Fritz Edlinger. Saludo al otro lado de nuestro sistema. Supongo que en Bruselas o en Estrasburgo. En Bruselas. En Bruselas, a nuestro viejo amigo Michael von der Schulenburg. Y es la primera vez que hablamos en tu nueva función. Ya se puede ver en el fondo oficial de la imagen. En tu oficina de diputado como recién elegido miembro del Parlamento Europeo, donde fuiste elegido en la lista de Sarah Wagenknecht para el Parlamento Europeo. Te felicito oficialmente. Y tenemos un tema emocionante de inmediato. En una de tus primeras sesiones experimentaste nuevamente una resolución negativa e histórica del Parlamento Europeo. También votar en contra e incluso poder hablar brevemente. Es decir, la enésima resolución que endurece el conflicto entre Ucrania y Rusia, la guerra en Ucrania. Antes de hablar mucho, supongo que de todos modos harás referencia a ello y tomarás una posición. Sobre todo ya lo hemos publicado y enviado en Austria. Así que ha avanzado un paso más, en el sentido de que con una mayoría abrumadora del Parlamento Europeo no solo se apoyó, sino que se exigió la entrega lo más rápida posible de misiles de largo alcance para Ucrania, para poder atacar y agredir completamente a Rusia. Sí, dime desde tu perspectiva cómo lo viviste, cómo experimentaste la sesión y cómo evalúas la importancia de esta resolución. Sí, esa es mi primera experiencia. Llego aquí el 16 de julio, me siento en esta horrible silla en el Parlamento, es muy pesada, no se puede salir una vez que te has sentado bien. Estoy allí en la mesa el día 16 con esta resolución de tres páginas y media y luego se vota el día 17. En realidad, no hay discusión. Y solo se permitió hablar el día 17 a aquellos que apoyaron esta resolución. En ese momento no se me permitió hablar, fue mucho más tarde. Sí, he vivido muchas guerras. Sí, he vivido muchas guerras. Como saben tus espectadores, trabajé 34 años en la ONU, principalmente en la ONU, y estuve, por supuesto, siempre en países en guerra, así que conozco mucho de estas cosas. Pero debo decir que estaba realmente conmocionado. Me sorprendió que en Europa se pueda aprobar un documento así. Esto es, por supuesto, un puro, yo diría. Es un llamado a una guerra total. No hay ni una sola palabra sobre negociaciones, ni una sola palabra de que quizás se debería intentar diplomáticamente. Ni siquiera se dijo que enviamos armas, pero al mismo tiempo intentamos hablar. Nada de eso. Por supuesto, en ese momento fue especialmente la visita de Orbán a Kiev y Moscú y luego, por supuesto, a China y América, lo que fue criticado con la mayor dureza. Así que cualquier forma de buscar diálogo entre Kiev y Rusia se ve allí como una traición. Pero sobre todo es una resolución que llega en un momento en el que en realidad la guerra ya está perdida y por eso lo hace increíblemente peligroso. Eso recuerda, de hecho, eso se conoce también de otros países. Vemos que la guerra se está perdiendo. Entonces intentan movilizar todo de nuevo. Así que se dice solidaridad hasta la victoria sobre Rusia. Se habla de eso. Así que ahora todos deberíamos unirnos hasta que derrotemos a Rusia. Ahora bien, creo que apenas hay un experto militar que siquiera se acerque a suponer que eso todavía es posible. En realidad estamos hablando de algo que es completamente irrealista. Se exige que los Estados miembros en su conjunto den a Ucrania 127 mil millones de euros al año en forma de bienes militares. Eso es aproximadamente tanto como lo que Ucrania ha recibido desde 2022 hasta ahora. Así que un aumento desmesurado de la ayuda militar a Ucrania, que probablemente tiene más el problema de que no tienen soldados y así sucesivamente. No va a suceder. Y luego, por supuesto, también el llamado a que se puedan usar todas las armas occidentales para emplearlas en territorio ruso. Eso es, por supuesto, nuevo. Luego, por supuesto, se suman otras cosas como que la adhesión a la OTAN es inevitable, no se puede evitar. Simplemente estarán en la OTAN. Y, por supuesto, el tema delicado para los rusos, sanciones. Ahora se quiere sancionar también a terceros países que lo hagan. Y luego, por supuesto, el Tribunal Especial. Todas estas cosas, es decir, estos 10 puntos que ya conocemos bajo el plan de Zelensky, se han presentado nuevamente, en mi opinión incluso de manera reforzada. Mi reacción es, por supuesto, que conozco este tipo de cosas. Un poco es que aquí se ha decidido algo que es irrealista. La Unión Europea tampoco tiene ninguna influencia para que se logre uno de estos objetivos. No tenemos la fuerza militar para cambiar la guerra allí. Nunca reuniremos los 127 mil millones de euros en ayuda militar. Alemania acaba de reducirlo a la mitad y así sucesivamente. Así que la adhesión a la OTAN no lo veo venir y así sucesivamente. Entonces se hace algo irrealista. Y eso es, creo, lo peligroso de una resolución así. Se, per, se provoca pero se hace algo que en realidad ya no se puede imponer. Y por lo tanto, la Unión Europea básicamente se ha disparado en el pie, en mi opinión, porque básicamente se ha aislado de los intentos. Habrá una solución. Probablemente habrá un alto el fuego antes de fin de año, supongo, o algo sucederá. Y tal vez tengamos a Trump como presidente pronto, y así. Pero la Unión Europea ya no participará. Ahora hemos cerrado todas las puertas. También hemos nombrado a la señora Callas, que es extremadamente antirrusa, como nueva representante de asuntos exteriores. El señor Stoltenberg está ahora en la conferencia de seguridad de Múnich. Así que en todas partes estamos cerrando las puertas. En todas partes intentamos poner a estas personas que creen que aún se puede ganar esta guerra. Y con eso, por supuesto, nos aislamos internacionalmente, enormemente. En América, en mi opinión, ya se han despedido de la guerra en Ucrania. Acabo de estar en Nueva York. Allí se habla de manera completamente diferente que en Alemania, probablemente también en Austria. Nadie habla de victoria. Más bien se dice cuándo será el momento en que el ejército ucraniano colapse. Por supuesto, nadie lo dirá oficialmente, pero he conocido a muchas personas importantes allí. Así que se ve completamente diferente. Y luego está BRICS, que aquí ni siquiera se menciona, pero la próxima cumbre de los países BRICS es en Rusia, en Kazán. Y ya son el 45% de la población mundial y el 37% de la producción mundial, es decir, del rendimiento económico, mientras que la OS es solo el 5% de la población mundial o algo así y el 14% del rendimiento económico. Los nuestros están bajando y los suyos subiendo. 30 países han solicitado ser miembros, entre ellos también el país de la OTAN, Turquía. Eso significa que se unirán y estaremos muy por encima del 50% y simplemente los ignoramos. Y el hecho de que también se reúnan en Rusia, se podría haber elegido otro lugar para la reunión, ya que está en guerra, dice mucho sobre cómo vivimos en una burbuja aquí y ni siquiera nos damos cuenta de que el mundo a nuestro alrededor ha cambiado enormemente y no a nuestro favor. Entonces, por supuesto, está lo otro. En muchos países, especialmente en Alemania, existe la encuesta que dice que el 68% de las personas están en contra del envío de armas y a favor de las negociaciones. Y eso es muy, muy similar en la mayoría de los países de la UEMA. Dependiendo también de cómo se realicen las encuestas. Así que hay un Parlamento en Estrasburgo que se ha alejado de la realidad y una élite que está a favor de la guerra. Y en mi opinión, de y No. Y eso, por esto, era Esa política no es después de todo el alertable Y cuando uno se aleja de eso, incluso una UE, ya no somos tan fuertes como para poder imponerlo. Nos va a perjudicar increíblemente este tipo de resolución. Este tipo de política económicamente nos va a perjudicar, políticamente nos va a perjudicar. Es una estupidez política. Como sea que se piense sobre quién comenzó la guerra o quién tiene la culpa, son preguntas completamente diferentes. Así que realmente nos hemos metido en una situación inimaginable. Es una política completamente descabellada y racional la que estamos siguiendo. Irracional. No se puede decir nada más al respecto. Um, Has dado algunas palabras clave, concentrémonos en algunas. La historia de la UE-OTAN es interesante porque en realidad ya está en esta resolución de la que estamos hablando ahora como pretexto. No sé, no he contado cuántas veces se menciona la OTAN y se hace referencia a ella, donde uno, como observador externo, si lo lee rápidamente, podría estar confundido sobre cuál es realmente la diferencia. Se ve la UE en su gran mayoría de manera diferente como UE como miembro de la OTAN como parte de la OTAN también se habla en la resolución sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN ¿qué tiene que ver la adhesión de Ucrania a la OTAN con la UN? ¿cómo ves esto esencialmente? En lo que respecta a la política de defensa, también en lo que respecta a la política exterior, la UNE está cuestionando cada vez más su propia identidad y casi su propia base de existencia. Bueno, creo que la UE no está nada clara en eso. Siempre me pregunto qué es lo que realmente quiere. A veces se escuchan discursos sobre que deberíamos conectarnos con la OTAN. La OTAN es, por así decirlo, el brazo militar de la Unión Europea y así sucesivamente. Por otro lado, se escucha, estuve recientemente en otra reunión aquí de la UE, que siempre se habla de que deberíamos militarizarnos nosotros mismos, tener nuestro propio ejército y no sé qué más. Detrás de eso, por supuesto, está el espectro de Trump. Todos tienen un miedo terrible. Nadie quiere realmente mencionar que Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos y que entonces, en el fondo, la UE quede completamente sola militarmente. Sí, bueno, no está nada claro. No está en absoluto claro que realmente sea así. Así que creo ambas cosas. La OTAN y la UE sufrirán mucho si esta guerra realmente se pierde. Y creo que es solo cuestión de meses hasta que esta guerra se pierda. Y entonces la OTAN habrá perdido otra guerra, aunque todavía piensa que es la mayor alianza militar del mundo. Y por supuesto, también la UE, porque tendremos que pagar los fondos. Bueno, el vicepresidente de Trump acaba de decir que Alemania tal vez se olvidó de Austria. También tienen que pagar, deben pagar por Ucrania. Son cientos de miles de millones los que se nos vienen encima, cientos de miles de millones. Quiero decir, es una locura total. Una paz sería increíblemente cara. No lo veo venir en absoluto. Es completamente irrealista. Muchos defensores de la guerra, como Polonia, protestarán fuertemente ahora ya dicen que no puede ser porque las personas que fueron ejecutadas en la segunda guerra mundial o entre medias primero deben ser enterradas adecuadamente y así sucesivamente. pero detrás de esto por supuesto hay miedos mi y los polacos de que todas estas subvenciones agrícolas que reciben en masa ahora se desvíen a ucrania. Sí, no Así que ellos también lo ven así. Es, es completamente incierto. Creo que toda la política es incierta, y eso se debe a que el principio es irracional. ¿Qué quiere la Unión Europea? Y he vivido muchas guerras. Aquí siempre hablamos de cosas emocionales y morales. Las guerras no tratan sobre moral, tratan sobre intereses. Y me pregunto qué interés deberían tener los europeos o la Unión Europea y sus Estados miembros en una guerra con Rusia. ¿Qué interés? ¿Qué quieren obtener de eso. Entonces se están cortando de las materias primas, se están cortando de los mercados en Asia, están perjudicando su economía con las sanciones, tienen un gasto insensato en armas y ahora otros 50 mil millones para mantener a Ucrania viva. Eso será mucho más. Así que es algo completamente irracional porque Europa no intenta crear paz en su propio continente. O al menos hace el intento. No quieren hacerlo. Ni siquiera intentarlo. Y eso creo es algo que nos perjudicará mucho. Nos perjudicará. No se puede actuar de manera irracional en política. Hay que reconocer la realidad tal como es y entonces se puede hacer política. Pero no algo como lo que estamos haciendo. Bueno, lo notamos en las diversas elecciones nacionales recientes. También en Alemania nuevamente, que en realidad aquí la gente, los votantes, están votando y básicamente expresando su opinión de que consideran que esta política es incorrecta. El problema es que en Europa, esencialmente, aquellos de quienes esperaba en el pasado que se comprometieran con la paz y el desarme, lo hicieron, pero eso fue hace décadas. Y en realidad ahora, aquellos de quienes esperaría eso por su programación fundamental, que aún está en algún lugar del programa, no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo debería continuar Europa? ¿Hacia dónde se dirige realmente Europa después de esta guerra o a través de esta guerra? En realidad, esto está llevando a Europa hacia la derecha. Y ambos, creo que se puede decir abiertamente, tú eres diputado de una lista socialista. Eso fue muy consciente, muy consciente. No es casual, ¿verdad? Así es. Creo que la paz pertenece a la izquierda. No soy marxista. Así es la verdad para todos. ¿Quién está en una trinchera será el hijo de un trabajador? ¿Y quién está jubilado? ¿Quién se hará pequeño? Las personas que ya reciben mil euros al mes. Ellos sufren aquí, estos diputados que votan aquí, les tiran tanto dinero que no se dan cuenta de nada. No tienen ni un hijo en la guerra, ni una hija en la guerra, ni una casa que destruya. Recibimos tanto dinero 30, el día por aquí. Solo estar ahí. Bueno, yo también lo siento ahora cuando hablo contigo aquí. Y eso es aproximadamente el ingreso de tres meses de alguien en Ucrania cuyo hijo está en la guerra. Eso debemos considerarlo. Y simplemente votamos aquí. Para que la guerra continúe y que no se debe hacer nada para encontrar una solución. Y hacemos historias poco realistas, guerra hasta el final. Bueno, al final Ucrania estará destruida. Y si sí, eso lo hacemos personas como nosotros aquí, para mí es impactante. Ni siquiera lo experimenté en la guerra Irán-Irak. Una cera aún como la que tenemos aquí en el Parlamento Europeo. Sí. ¿Qué atribuyes eso? No ha sucedido la noche a la mañana. Creo que la guerra en Ucrania es importante en el sentido de que, creo, señala el fin de un mundo dominado por Occidente. Las élites, por supuesto, también lo saben. Estas élites como yo, que están tan internacionalizadas, han salido muy bien paradas de esto. También tienen claro que esto cambiará. Y ya se ve en los países BRICS y cosas por el estilo. Y también se ve en el hecho de que en realidad casi nadie en el sur global, es una palabra tonta, sur global, pero no hay otra palabra, nos apoya en toda esta historia. Estamos completamente aislados con toda esta historia, también con la perspectiva. Ellos ven esto como una expansión de la OTAN, la guerra. Nosotros lo vemos de alguna manera diferente. Acusamos a Putin de imperialismo. Los demás nos ven como imperialistas. Así que sí, es naturalmente una élite que se siente amenazada. Creo que eso es cierto. El señor Scholz habló de un cambio de era. Con eso quiso decir que ahora se debe enviar armas a los países que están en guerra. En realidad está ocurriendo un cambio de era completamente diferente. Es un cambio de era en el que Europa, como comunidad, es en realidad solo una comunidad relativamente pequeña, ya no es una superpotencia. O tampoco tiene ninguna oportunidad de convertirse en una, ¿verdad? Así que está ocurriendo un momento de reestructuración. Y eso se manifiesta en la guerra de Ucrania. Fue Afganistán que perdimos. Estaba lejos. Se podía apartar, aunque también contribuyó a ello. Pero la guerra en Ucrania, eso ya no se puede ignorar. Y con el dinero que eso costará. Creo que son personas que sienten profundamente que lo que está sucediendo no es en su beneficio, pero es solo una élite. Bueno, y la gente como yo, por cierto, solo lo veo de otra manera. Pero eso se debe simplemente a que he pasado toda mi vida afuera. ¿Sabes? Ahora, mira, imagina que eres indio o eres de Kenia o lo que sea, y ves a la OTAN. ¿Qué ven las personas allí? Decimos que la OTAN defiende nuestros valores y bla, 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 bla. Lo que ven es simplemente un instrumento de poder de las antiguas potencias coloniales principalmente potencias coloniales blancas. Eso es lo que ven. Así que para ellos no es una historia de libertad. Los estadounidenses han intervenido militarmente en otros países 251 veces en los 30 años entre el 92, según sus propios datos, y el 22. No leemos nada sobre eso, pero si vives en esos países lo sabes. Y luego simplemente ya no quieren más. Y por eso tienen la reunión en Rusia y no con nosotros o en otro lugar. Así es. Y lo olvidamos. Actuamos aquí como si estuviéramos solos en el mundo. Si una mujer va allí por su cuenta y dice que esos países están amenazados, que también recibirán sanciones si no participan en nuestras sanciones, entonces solo se ríen de eso. Ya hemos perdido completamente el poder sobre eso. Debemos actuar de manera realista. Agieren. Naja. Bueno, bien o no bien. No es bueno. Bien es solo una palabra, pero en realidad, como dije, has vuelto recientemente a un gran sistema. Esta vez como diputado de una comisión de la izquierda, un grupo que lamentablemente pertenece a una minoría muy fuerte en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Qué se puede hacer realmente desde dentro para prevenir lo peor? ¿O es que en realidad ya no hay ninguna posibilidad? Bueno, creo que con esta votación, en realidad, el Parlamento Europeo, debo decirlo, con un sueño más grande, ya que soy proeuropeo. Pienso que debemos unirnos, nosotros los europeos. Nos ha mostrado una vez más lo poco importante que es realmente el Parlamento, ¿no? No se puede aprobar algo irrealista y luego pensar que todavía se juega un papel político. Básicamente nos hemos puesto al margen. Así que creo que para nosotros aquí es principalmente, quiero decir, fui el primero en escribir sobre esta reducción. Ningún gran periódico ha escrito sobre ello. Así que si no lo hubiera hecho se habría perdido por completo, aunque eso nos traería grandes desventajas a todos. La cobertura para mí es importante, por supuesto, que estemos aquí en el Parlamento, que les digamos a las personas que quieren paz, principalmente en Alemania, sí, tienen algunas personas que al menos prestan un poco de atención, que todavía hablan un poco. Y luego, por supuesto, hago estos boletines para todas las diferentes organizaciones de paz en Alemania, cómo lo evalúo y demás. Y eso en realidad es bastante bien recibido. Entonces, cuando ando por ahí, tengo el alma llena, la gente viene y así. Ahora he apoyado la manifestación del 3 de mayo. Tenemos que ver cuánta gente viene. Creo que la época de las grandes manifestaciones como las que, que tuvimos en los años 80 ya no la tendremos. Pero lo que creo que es mucho más importante hoy, y lo tenemos con el partido de Sarah Wagenknecht, es que tenemos un partido que, para usar la palabra de los demás, es intransigente por la paz. Y también, por supuesto, sure es f show. Nosotros defendemos el derecho internacional, el verdadero derecho internacional. Conozco bastante bien la Carta de la ONU. He dormido casi 30 años con ella bajo la almohada. Y sí, por supuesto, cuando estás en guerra es la Carta de la ONU. Eso tienes que entenderlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y ahí es donde surge un nuevo partido. Lo sorprendente es que solo en Alemania tenemos este fenómeno. En Austria, por ejemplo, no lo tienen. No tienen un BSW, no lo tienen, ¿verdad? Ahora me han contactado personas del SPO y demás, eso sí, pero perdón. Pero eso realmente existe en ISTEP. Y si uno piensa, entonces en Francia, si uno está en contra de la guerra, entonces debe votar por Le Pen. Y Hollande quiere eso. Y los italianos, ellos tienen ahora un gobierno con valores europeos especialmente tradicionales. La señora Meloni tiene éxito, excepto en Europa. Ahí ya somos una excepción. Creo que es increíblemente importante que tengamos éxito como partido, lo cual no es nada fácil. Solo existimos desde hace seis, siete meses. Ahora tenemos un 15% en estos países o alrededor del 15%. Todo eso debe organizarse. Algo así no se hace de un día para otro. Es una historia enormemente difícil, pero espero que tengamos éxito. Mi tarea es, tal vez también, debido a mi trasfondo, dirigirme un poco más a las personas que piensan de manera conservadora, pero desde el lado izquierdo, no desde el otro lado, y decir que esto es para todos nosotros. Así que por primera vez, un alcalde de la CDU en una pequeña ciudad de Alemania me ha invitado a hablar en el ayuntamiento, un hombre de la CDU, y por supuesto también tengo contactos con muchas personas del SPD. Ellos también están insatisfechos, especialmente en España y demás. Así que tenemos que ver si podemos formar una alianza más grande. Y que esta experiencia, que un partido como el de Sarah Wagenknecht, a pesar de todo, no tenemos dinero para acampar, Nada Wir haben ja gar kein Geld für Wahlkampf oder sowas. Ich meine... Quiero decir, pago todo de mi bolsillo. Ahora naturalmente estaría lleno de dinero aquí con la UL. Esa es la UL, que en mi opinión es un despilfarro terrible de dinero. Así que prefiero mucho más a la ONU, que no tiene dinero o tiene poco dinero. Pero aquí todo se tira correctamente y comparado con eso. Así que por supuesto, hacemos todo esto en gran parte de manera privada. Y esos son todos los partidarios que tenemos. Todos ellos también lo hacen de manera voluntaria. A pesar de eso, tenemos tan buenos resultados en Sajonia, Turingia y ahora también en Brandeburgo. Y es evidente, por supuesto, que eso también se traslada al oeste. Todavía existe esta división entre este y oeste. Pero tenemos que ver. Sí, creo que deberíamos concluir la conversación por hoy. También hemos alcanzado el tiempo que usualmente reservamos para este tipo de conversaciones, pero lo que mencionamos al final, creo que también fue importante, la indicación de que seguramente no será la última conversación que tengamos. Hasta hace poco también viviste en Austria. Eso significa que también tienes una conexión con Austria y nuestra revista International. No Must NOS frontis. Bueno, todavía vivo en Austria. Mi residencia principal sigue estando en Austria. Y quiero decir, porque quizás estén escuchando, que nos gusta mucho estar en Austria. Siempre nos sentimos muy bienvenidos allí y lo encontramos genial. Y también encontramos genial que el país esté muy bien organizado. Así que cuando uno viaja por Alemania, por ejemplo, pensamos que los austriacos no lo hacen tan mal. Siempre nos quejamos, pero no lo hacemos tan mal. No se nos gusta mucho estar allí y puedes dirigirte a mí en cualquier momento. Tengo mucho aprecio por Austria. Yeah. Okay, Esa es precisamente la declaración final también para futuras conversaciones. También tendremos internacionalmente en nuestra revista impresa a Michael von der Schulenburg escribiendo y hablando como nuestro hombre ahora en Bruselas y Estrasburgo. Es importante que reconozcamos y escuchemos una y otra vez que también hay personas que piensan de manera diferente a lo que actualmente se difunde más en el mainstream, tanto político como periodístico. Aún no está todo perdido en Europa, digamos eso. No, no, no. Tengo cuatro hijos y cuatro nietos, así que debo ser positivo, ¿verdad? Todo lo mejor. Sí, gracias. <laughs> Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.